A criterio del economista Mario Arana, la nueva política de deslizamiento del Banco Central es un poco aventurada y con poca claridad en sus objetivos. Esto traería desconfianza y pérdida de competitividad, señala. Es una apuesta bastante aventurada. Porque este es un, la, economía es, la inflación es estacional también y este es el periodo en que la estacionalidad de la inflación tiende a ir hacia arriba. Entonces estás utilizando un instrumento bien poderoso de tu política económica y lo estás introduciendo probablemente en el tiempo menos apropiado para lograr el objetivo que perseguís, que es reducir los precios verdad por un lado, porque la gente ya hizo sus importaciones, ya tiene su ajuste incorporado en los precios y entonces pues vas a sentir como que si no ha habido tal cambio en política. Lo otro es que hay que entender que así como vas a pagar menos por tus deudas en dólares si ganas córdobas, también vas a recibir menos dólares, menos córdobas por tus dólares si sos un exportador Entenderías a recibir menos Córdoba por tu dólar de lo que hubiese sido el caso si el deslizamiento hubiera continuado a 5%. Si la inflación interna es más alta que el deslizamiento, entonces vas a perder competitividad y eso puede ser un impacto no deseado. Explica que el incremento de la carestía de la vida en Nicaragua no es necesariamente por la inflación importada, sino por las políticas internas del gobierno. En donde vos estás, estás ajustando el costo de la energía, en donde vos ajustaste impuestos y en donde se están haciendo ajustes de precios en consonancia con esos costos más altos de pagar el seguro social, de los impuestos, de la energía, del agua, que son los costos que están subiendo eh, 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 para los productos que producimos. Entonces, eh, yo creo que esta política no, tiene, no deja de tener cierta incoherencia con la realidad en su conjunto, verdaderamente. Y sin explicación, eh, yo invitaría más bien a que eh, expliquen qué es lo que buscan y traten de vender la política, que realmente ahorita nadie está muy claro en realidad de qué es lo que están tratando de lograr. Marcos Medina, Noticias 12.